Las historias narradas en Nightmare son creepypastas, leyendas urbanas u otras, en una versión real horror, por lo que han sido modificadas para un efecto más realista y dramático. Se recomienda discreción. Lord of Arlec. Night. Abrí velozmente la puerta del auto. Era un vehículo pequeño y estábamos todos dentro. Mi madre, mi tío, mis dos primas, una prima de 7 años y otra de 15. Mi hermano y yo. Estábamos frente al edificio donde vivía mi tía. Era bastante alto en comparación de las casas de alrededor, a pesar de tener tan solo 10 pisos. Entramos, había un guardia esperándonos. Nos pidió nuestros nombres antes de dejarnos entrar. ¿Por qué hay dos ascensores?, preguntó mi prima con ternura. Uno llega directamente a la casa, mientras otro llega a la planta para entrar a la puerta, respondió mi tío en tono de sabiduría y presunción, mientras presionaba el botón para llamar al de la izquierda. ¿A cuál entramos?, volvió a preguntar. Al que llegue a la planta. Necesitamos la llave para marcar un número si vamos por el otro. Es seguridad para que nadie entre. Los elevadores eran viejos, de esos en el que tienes que abrir manualmente las puertas y al subir veías cómo pasaban las diferentes puertas. Llegamos al apartamento de mi tía. Ella nos saludó a todos y tomamos asiento. Hablamos toda la tarde y todo tipo de temas. Antes no le tomaba importancia algo que había dicho. Ahora no paro de pensar en eso. Nos dijo que el edificio estaba casi despoblado debido a su antigüedad. Solo había gente viviendo hasta el cuarto piso. Anteriormente había un sujeto viviendo en el último, pero fue asesinado. El aburrimiento nos consumió a todos los menores cuando comenzó a hablar del trabajo, así que decidimos bajar al parque. La curiosidad hizo que los cuatro nos montáramos al elevador que llegaba directamente a la sala. Grave error. Luego de que todos estuvimos dentro, me disponía a marcar para llegar al patio. Pero antes de que alcanzara a oprimir el botón, el ascensor subió. ¡Ah, demonios!, maldije por abajo. Seguro alguien más lo llamó antes de que nosotros, anuncié dirigiéndome al grupo. Pero murmuró mi primita. ¿Qué?, le pregunté. El tío dijo que para marcar un piso aquí necesitas una llave, preguntó con temor. La voz le temblaba. Algo me impactó bastante. Justo antes de que le dijera que yo había marcado, miré a mi prima de 15 años, hija de mi tía que vivía aquí. Por lo tanto, ella sabía lo que estaba sucediendo. Su cara estaba pálida, como un fantasma. Su pupila dilatada, lentamente y con los ojos desorbitados, el pelo erizado y la piel de gallina. Al verla comprendí lo que mi prima pequeña le quería decir. Mi tía vivía en el cuarto piso y nadie más había en el edificio y en los pisos más arriba. Que no paren el 10, pensé mientras intentaba oprimir el botón de stop para detener el ascensor. Fue en vano. El ascensor paró en seco. Pensé que mi corazón pararía si no dejara de palpitar tan velozmente. Todos nos quedamos inmóviles, sin saber qué hacer. Estaba sudando. Tenía miedo. Luego de pensarlo durante un largo tiempo, marqué el primer botón y el elevador. No se movió. Tienes que abrir completamente la puerta para volver a marcar, para que nadie pida el ascensor antes de que la persona baje, aclaró mi prima. Nadie se atreve a abrir la puerta y mucho menos mirar el número de piso. Yo lo haré, dijo mi hermano haciéndose el valiente mientras se abría paso entre todos nosotros. Al posar la mano sobre la puerta se detuvo, dudó un segundo y comenzó a abrirla lentamente. Conforme iba abriendo, veíamos claramente el interior del apartamento. Era bastante grande, mucho más que el de mi tía, porque ya lo sabía. Estábamos en el último piso, el de cima. Una oscuridad reinaba en el lugar,
Había polvo por todas partes, sin embargo, algo me llamó más la atención. Estaba amueblado. Alguien había vivido aquí, o seguía viviendo. Mi prima lanzó un enorme alarido que nos entumeció a todos después de que mi hermano abriese la puerta completamente. En la pared de al lado había una enorme mancha de sangre seca que llegaba hasta el piso. Mi hermano separó la mano de la puerta, pero esta no se cerró. La haló fuertemente, pero no se movía. «Oh, no», gritó mientras lloraba. «¡Ciérrala!», chilló mi prima. Parecía que no entendiera que la puerta estaba siendo atascada por algo o alguien. Le ayudé con bastante prisa, pero la puerta no se movía. Me pareció ver una sombra dentro de la casa. Miré velozmente la cabeza para ver qué era. Había algo que se acercaba. No se veía, pero notaba como el polvo del suelo se movía. «¿Qué pasa aquí?», gemí mientras intentaba hablar más fuerte. Eso se acercaba cada vez más. Toda la escena me estaba volviendo loco. Los pasos, mi prima gritando, mi primita llorando en la esquina, igual que mi hermano mientras intentaba cerrar. Cuando llegó a la puerta, no sentimos más que un empujón sobrenatural cerrándola. Mi hermano y yo caímos hacia atrás y el ascensor bajó. Nunca dijimos nada a nadie sobre esto. No he vuelto a usar un elevador desde entonces. Hemos intentado olvidarlo, pero no podemos. Algo que me atormenta para siempre es cuando el ascensor cerró, pues vi claramente la silueta de un hombre serio, mirándonos fijamente desde la ventanilla. Esta historia me la contó un amigo, diciendo que le había sucedido. No lo hubiese creído de no ser porque lo vi discutiendo con su hermano por habérselo contado a alguien. Esto ha sido todo por ahora. Soy Chloe. Nos veremos en las pesadillas. Nos veremos en el próximo video.